Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, estamos en la novena sesión. Hemos tardado un poco, pero estamos en la novena sesión de este, de este Sierra, Sierra Parque Natural de Filabres. ¿O Filabres te necesita? Eh, y vamos un poco a, vamos un poco a, directamente a, al grano. Si no, si no, vamos. Si si, no, si soy consciente y vamos con los tiempos que vamos ahora mismo. Eh, vamos a hablar un poquito de Trasfilabres 2.0, de esta segunda edición de Trasfilabres, donde han estado eh, los chicos de, de, del instituto, eh, que llevamos siguiendo pues, más de un año, si no me equivoco, eh, todo, esta, eh, todo este movimiento para, eh, o, o esta búsqueda de, de apoyos para que eh, Sierra de Filabres se convierta en parque. Eh, pero bueno, nos puede contar mucho mejor Manolo, que lo tengo aquí a mi lado. Eh, ¿Qué tal estáis? Un abrazo. Hola, buenas tardes. Pues como decía Carlos, efectivamente vamos a hacer la novena sesión de eh, la webinar que dedicamos con el Instituto de Tíjola y con sus protagonistas, el alumnado, eh, padres, y, y, y en esta ocasión también, pues, eh, bueno, y en alguna ocasión también incluso representantes de los ayuntamientos. Y efectivamente este año ha sido muy rico en, en actividades, pero por empezar donde nos quedamos, pues vamos a empezar con, con la segunda edición de la Trasfilabres una experiencia de aprendizaje en la naturaleza que lleva pues, a alumnado a familias y a profesorado a recorrer durante varios días la Sierra de Filabres con unos itinerarios históricos eh, en los que bueno pues aparte de descubrir la naturaleza de inventariar especies de hacer convivencia de también tener que, que procurarse pues la comida, el alojamiento, etcétera, todo en, en plena naturaleza, pues han hecho actividades muy interesantes. Y hoy nos van a acompañar para contárnoslo, como siempre, Belén, que es eh, la profesora de Biología del Instituto eh, Alto Almanzora de Tíjola, y también una madre, Ana Belén Miralles, que ha ido con su hija haciendo todo el recorrido. Y que que vamos a empezar con, con Ana Belén, eh, para que nos cuente su experiencia. Eh, dinos cómo, primero... ¿Cómo te tomaste la... cuando te dijo tu hija que te quería recorrer durante varios días la Sierra de Filabres, durmiendo al raso, eh, llevando un poco por la, la, la comida y las cosas, pero, pero la imprescindible? Eh, ¿No te sonó un poco a locura? Pues si te soy sincera, no, porque yo soy corredora popular de montaña y estoy muy familiarizada con la montaña. Entonces mi reacción fue. ¡Qué guay! ¿Puedo ir? <laughs> y, y, y la animé a, bueno, a que ella también fuera y que experimentara la, la experiencia. Uh -huh. eh, me imagino que, que ha sido enriquecedora. Bueno, también el hecho de que eh, haya vivido en casa, pues que tú eres una persona que está eh, preparándote físicamente en contacto con la naturaleza, también ha ayudado. Pero ¿cómo...? cómo... La ha ido tuviendo, es decir, a lo largo de los días, el, la primera noche, por ejemplo, cuando tienen que dormir allí bajo las estrellas, en, en duro, porque por mucho que lleve sacos y tal, pues siempre es sobre la tierra. Y también por el tema de las comidas y de los servicios, el aseo, todo ese tipo de cosas, ¿cómo como lo, lo ha vivido ella? Según tú lo has ha ido pues la verdad Es que es pestante. La primera noche yo la veía serena, pero expectante, observándolo todo con, con detenimiento y disfrutando muchísimo de la experiencia, aprendiendo y disfrutando sobre todo de eso, de la experiencia. Y tenemos que darnos cuenta que los, la, la gente joven de hoy en día está muy acostumbrada a tener unas comodidades que en esta experiencia no no han tenido, ha sido simplemente el contacto puro y duro con la naturaleza. Y eso es algo que, que a ellos le ha sorprendido y yo creo que le ha, ha enriquecido mucho. Uh -huh. Hay que recordar que la experiencia trasfilable básicamente consiste en hacer un itinerario, en este caso ha sido Tijo Lacerón, Bacares Vallarque, en el que han estado tres días, han pernoctado eh, tres noches. En, pues donde donde le ha pillado es decir han hecho etapas en las que eh, iban por un sendero por camino por pistas forestales pero también han ido bajando a los pueblos porque ahora nos contará Belén que han ido haciendo actividades también complementarias y eh, prácticamente toda la organización ha corrido a cargo de, de la comunidad educativa es decir que eh, había responsables de, pues del tema de las la acampadas responsables de la limpieza, de dejar todo en orden, responsables de, de organización, de la vajilla, de, de la comida, en fin, eh, ¿qué, qué tarea ha desempeñado tu hija que se llama Laura, ¿no? Laura Martínez, qué, qué tarea tenía ya encomendada en este itinerario. Pues Laura, digamos, un poco ayudar al grupo a, a seguir ¿no? y, y a ayudar a sus compañeros a rendir el resto de las funciones que le habían sido atribuidas. Uh -huh. Hay que decir que son alumnos y alumnas de segundo, tercero y cuarto de la ESO, es decir, los de segundo pues, son bastante pequeños y bueno, pues ha sido, me imagino que ya nada más que el, el dejar el móvil ¿no? <laughs> en casa <laughs> y, y salir un poco de la zona de confort y, y enfrentarse para la naturaleza, que bueno, pues... Hay, hay que recordar también que eh, en un principio se iba a hacer eh, a principios de, de junio o a finales de, de mayo incluso y fue cuando los días de lluvia, la lluvia aquellas que tuvimos, la primavera esa retrasada y, y eso obligó a, a retrasarlo y se ha hecho pues estos, estos últimos días antes de terminar el curso escolar. Pero aún así ha habido anécdotas me imagino, ¿no? De bueno, algún tiempo, algún insecto, en fin cosas siempre que pasan cuando uno está en contacto con la naturaleza y, y bueno, pues hay cosas que son imprevistas, ¿no? Ana. Han, han sido, la verdad es que han sido muy valientes y, como bien has dicho, están, están muy acostumbrados a lo que es la tecnología, la telefonía móvil y el mero hecho de estar allí prácticamente sin cobertura o sin usar tanto lo que es la telefonía móvil, el caminar durante gran parte del día, adaptándose a los horarios de, de comida cuando terminaban las excursiones. <coughs> esperando, compartiendo con el resto de, de compañeros el turno de comida, mmm, las entrevistas con las personas mayores, mmm, ha sido algo que yo creo que le ha hecho adquirir una serie de valores que, que ellos por su vida diaria no, no, no tenían. Uh -huh. Y yo creo que lo han valorado muchísimo y ha sido una gran experiencia. Uh -huh. Antes de, de pasar a, a Belén... Eh, este año, por lo que, por lo que sé, eh, se, han añadido, se han incorporado algunas personas. Eh, por ejemplo, ha estado Paco Casero ¿no? algún día con vosotros, que es de la Fundación Sabia. Eh, ha ido también alguna periodista que, que ha ido haciendo parte del, del recorrido con vosotros. Pero ha habido, eh, hacíais unas asambleas, eh, me imagino que al final del, de la jornada y tal, de valoración ¿no? de, de cómo ha habido la actividad y también. Eh, había estado haciendo durante el, el parte del trayecto, pues reconocimiento de plantas, para, para luego me imagino que poder trabajar el curso que viene en clase, y también ha sido muy interesante el, el bajar a los pueblos y, y entrevistar a, a personas mayores. Cuéntanos un poco cómo lo has visto, las tres cosas, ¿no? El tema de la asamblea, cómo eh, ellos eh, analizaban lo que estaban haciendo, las cosas que se podían mejorar, si había, había algún fallo, y luego pues también la parte esa más educativa, más... Eh, Curricular, de, de ir identificando plantas y eh, el contacto con las personas mayores de los pueblos por los que ha ido pasando. Pues la verdad es que la asamblea, yo creo que ellos han tomado un poco de conocimiento sobre ellos mismos, no en sí de la experiencia, sino sobre ellos mismos y, y las capacidades que, que tienen, lo que han aprendido y lo que les va a servir el aprendizaje que ya no he tenido de cara a, a, a futuro. Con respecto a las entrevistas con los mayores desde mi punto de vista han sido muy emotivas. Con muchísimo respeto hacia ellos y admiración, las cuales le han hecho preguntas muy interesantes y las personas mayores muy Digamos, encantados de poder compartir su experiencia y lo que han vivido en la Sierra de los Filabres. Pues vamos a pasar a Belén, la profesora que es la, la gran instigadora, la gran enredadora ¿no? de, este, de este proceso de esta, que, que ha ilusionado a, a la chavalería, no solamente a que aprendan, a que les guste la naturaleza, sino también... A, que, a utilizarlo como herramienta de aprendizaje, ¿no? un aprendizaje activo, con observación, con experimentación, con el método de, de investigación, observar, eh, lanzar hipótesis, eh, hacer, sacar tus conclusiones. Eh, cuéntanos primero, vamos a ver los, los grandes datos ¿no? de, de Trafilabre: el número de personas que han participado, eh, apoyos que habéis tenido de entidades, de padres, de madres. Eh, y una valoración así general y luego ya entramos en algunas cosas. Buenas, Buenas tardes sí, sí. Manolo. y gracias a todos a Carlos y a Nabelén por estar aquí. Pues la valoración general yo la veo muy positiva, como ha dicho Nabelén. Eh, tuvimos que suspenderla por el tema de la lluvia y teníamos casi unos 50 alumnos apuntados y al final pues, han ido 26. Eh, básicamente, como teníamos el apoyo de la familia y de... Más de 30 empresas de Tijula y de Serón que nos han dado una financiación de 2.500 euros. También nos han financiado esta expedición la Fundación Eduarda Justo, que es del grupo Consentino. Y entonces pues, decidimos tirar para adelante. Y aunque en un principio esta expedición se iba a hacer entre semanas, pues como ya se juntaban graduaciones y final de curso, decidimos hacerla sábado, domingo y lunes. Se han venido dos madres estupendísimas, que está ahí Ana, que la he conocido este año, y Loli, también vino Patro, repetía por segundo año. Se han venido dos padres, se ha venido incluso el conserje de, del instituto con su mujer. Hemos estado muy arropados. Y desde aquí tengo que agradecer que Trasfilabre, aunque estemos ahora hablando de Trafilabres, yo no soy la organizadora de Trafilabres Javier, que es el profesor de inglés del instituto, yo le he apoyado en todo, sobre todo yo me he encargado de la parte de comunicación y de buscar la financiación y Javier ha estado planeando con los alumnos eh, durante todo un año el cómo se realizaba esta expedición. Así que es un trabajo que aunque al final se te pasa en tres días, pues lleva un año de trabajo. Javier ha tenido que hacer solo y acompañado las rutas, tuvo incluso que poner en un barranco un cable con una empresa de, de deportes de aventura para que no nos cayésemos por el barranco, que lleva mucho trabajo detrás, aunque solo, solo se realiza en tres días. Y también quiero agradecer de aquí el apoyo a los ayuntamientos de Tijola, Bacares. Y de serón, porque si ellos no, no hubiesen transportado el material pesado, tampoco se hubiese podido hacer la expedición. Por cierto, que, que eh, habéis tenido un premio de, en el, la octava edición del certamen de proyectos de ciencias ambientales de la Universidad de Almería, precisamente por el proyecto que presentaste: Expedición de Aprendizaje Tras Filabres que era como una especie de resumen de la, de la anterior, de la que hiciste el año pasado, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo se probó eso, quiénes han sido los protagonistas de, de ese trabajo y, y bueno, la, la experiencia de recibir el premio, porque ya es el segundo que recibí, ¿no?, de, de la Universidad de Almería. Sí, pues, bueno, eh, esta idea se nos ocurrió porque teníamos un grupo ahí de alumnos, yo en mi clase de Cultura Científica y un poco desmotivado que el curso anterior pues, participaron en Trafilabre 1 y entonces les propusimos que si redactaban la memoria y resultábamos finalistas porque nos íbamos un día a Almería, a la universidad y ellos redactaron la memoria, la presentamos al concurso y nos llamaron de finalistas y la verdad que había un nivel altísimo, sobre todo en la oratoria y en la exposición oral porque competimos con tres proyectos del Instituto Sea Alborán. Pero, no sé, nuestro proyecto es muy emotivo y es prácticamente, como habéis dicho, lleva eh, no están acostumbrados a vivir en la naturaleza. Entonces, pues enamoramos al jurado y ya es la segunda vez, porque este, 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 este certamen se realiza cada dos años. Hace dos años fuimos y ganamos el primer premio y este año también, pero este año quizás tenga más mérito porque el certamen es a nivel andaluz. Entonces, estamos muy contentos. Estupendo. Eh, habéis sido también eh, protagonistas de una nueva edición, es la tercera ya que hacéis, de, de un libro. Empezasteis con poemas, después hicisteis uno de cuentos y este último de biografía. Tiene mucho que ver con lo que contábamos antes con Ana Belén de la experiencia esa con las personas mayores. no Había hecho una biografía de personas de allí de la sierra que me imagino que han contado sus vivencias. Cuéntanos, ¿de qué va el libro? Pues lo tengo aquí, para que lo veáis. Hicimos la presentación el 21 de mayo. Pues el libro consiste en entrevistas que han hecho los alumnos del Instituto Alto Almanzora de Tijola del colegio Antonio Relaño de Lula del Río, del colegio Miguel Zubelia de Serón, y del Instituto Sierra de los Filabres de Serón. Entonces, pues ellos han entrevistado a personas mayores, casi todos son pues abuelos, bisabuelos, pero otros son pues vecinos, gente del pueblo y le han contado cómo cómo vivieron sus primeros años de infancia, cómo fue su vida en la sierra, algunos con, en qué ha consistido su trabajo, si han sido ganaderos, hay un gran número que han sido plantadores de pinos, mineros, tenemos un cartero también, no sé, el libro está muy interesante y me enseña porque las biografías no tienen título. Todas las biografías empiezan, el título es la foto. De esa persona mayor, pues con los que le han hecho la entrevista y luego, seguidamente, pues están las vivencias de esa persona. Tuvimos la suerte de que vino un producto de cine, que es José Carlos Castaño de Sierro, y nos dio como una clase de cómo hay que hacer buenas fotos de retrato Y a él también le tenemos que agradecer porque nos haya dado esas nociones básicas que se las mandamos... A todos los colegios para que las fotos del libro tuvieran una uniformidad y tuvieran pues, mayor calidad. Por cierto, que como en los libros anteriores, eh, los beneficios que se obtengan de la venta son para una causa altruista. Cuéntanos. Sí, sí, pues tenemos 120 libros, ya hemos vendido unos 80, no sabemos si tendremos que volver a reeditarlos. Eh... Eh, los fondos económicos para llevar a cabo la edición del libro vienen de un proyecto de innovación educativa de la Junta Andalucía que nos lo concedió en julio del año pasado y vamos a revertir los beneficios en colaborar con la Fundación, con la Asociación Ecologista Serval de Almería, en recuperar pues, las mariposas y las abejas de la sierra filabre y ellos nos propusieron también el día de la presentación algo muy interesante que es que recuperemos los puntos de agua de la sierra porque la sierra de los filabres es una sierra muy seca y si los insectos los animales no tienen agua pues desgraciadamente con el cambio climático va a haber una gran extinción entonces pues que destinemos también parte de esos fondos en recuperar fondos puntos de agua o sea eh, fijaros si estoy recordando ahora cómo empezó todo el proceso todo el proyecto ¿no? como una una cosa ilusionante, pero cómo ha habido metiendo en una envergadura eh, para quien lo, nos escuche por primera vez, nos vea por primera vez, decir que, por ejemplo, han estado en FITUR, eh, invitados por la mancomunidad del municipio de, de Almanzora, eh, estuvieron el año pasado, hace dos años, en el Parlamento andaluz presentando el proyecto. Bueno, han venido a la universidad, han estado en la delegación, eh, se han reunido con empresas como, por ejemplo, con Cosentino. Eh, es decir, eh, están yendo a los plenos de, de los ayuntamientos, a veces eh, los, los propios alumnos y alumnas a, a presentar su propuesta para que eh, se presenten mociones en, de apoyo a, a la idea del parque por parte de, lo, de los distintos municipios de la comarca, que son 27, eh, hay que decirlo, es eh, un tercio de, prácticamente de, de, la, de los municipios de, de la provincia están en el, en el entorno de, de la Almanzora. La parte norte de la Sierra de Filabro, la parte sur, que es la zona de Taberna, Sorbas Taberna, y también el pasillo de nacimiento Fiñana, ¿no? Es decir, que son muchísimos pueblos, eh, a veces con pues, de, de dimensiones diferentes, algunos muy chiquitillos, con muy poca población, otros un poquito más grandes, pero que todos eh, tienen una vinculación grande con, con la comarca, y bueno, la idea eh, pues va fraguando año tras año. Y esperemos que siga. Entonces, quería preguntarte también qué propuestas tenemos para, para el próximo curso, qué, qué iniciativas, aparte de seguir investigando, seguir trabajando, pero qué cosas, qué novedades vamos a tener el próximo curso. Bueno, cuatro años tenemos que hacer efectiva la colaboración con conserval pues ya nos, nos pondremos mano a la obra. Este año también hemos colaborado con una repoblación forestal conserval eh, bueno, antes del 6 de julio, hoy estamos a día 3, eh, quiero echar un concurso que es para Centro Educativo Sostenible, que el premio sería 7.500 euros y así podríamos seguir editando más libros, porque tenemos ahí varias ideas. Uno puede ser pues, de leyenda, también hemos pensado en algunos de cómo era la vida. En el pasado en la Sierra de Los Filabres, costumbres, tradiciones, e incluso pues de palabras típicas de la sierra. Eso tenemos que estudiarlo mejor. También estamos ya planeando la 3... Bueno, Javier ya, aunque se jubila este año, pero él ya está pensando la ruta, qué cosas se pueden hacer para la Transfilabres 3, las posibles fechas. Eh, también tenemos un curso ahí en stand con el CED del profesorado que sería a nivel provincial y entonces pues los ponentes sería Javier y quizá yo también y esta sería una forma de implicar todo el profesorado, maestro y profesores de la provincia de Almería, pues para poder trabajar intercentros que conozcan la sierra, todos los recursos educativos que tiene, los que nosotros estamos utilizando y sobre todo pues implicarlos en este proyecto que Creemos que es muy beneficioso para el alumnado y para la comarca. Y no sé, tenemos que ahora mismo no, pues no me acuerdo más cosas, pero cosa. nos, van, nos van saliendo cosas. Otro año, pues también tenemos que darle otra vuelta a los alcaldes, que muchos equipos de gobierno han cambiado. A ver si conseguimos que más se unan a esta idea y que lo lleven a sus plenos. Y a ver si conseguimos un número aceptable. Y podemos presentar ya algo así más formal en el Parlamento de Andalucía, porque las ampliaciones siempre son posibles, pero hay que empezar por algo. Pues, a ver si conseguimos comenzar, por pues, lo mejor, por las zonas de Tijola, Serón, Alconta, Purchena. Esos apoyos casi que los tenemos. La nueva alcaldesa de Bacares creo que también podremos tenerlo. Y sería pues, una muy buena forma de empezar, porque ahí se agrupan muchas hectáreas de monte público. Y no sé. Efectivamente. Eh, el, una de las características que tiene la Sierra de Filabra y que por, facilitaría bastante el hecho de que pueda tener un, una protección como es la de Parque Natural es que gran parte, sobre todo de la, la zona de las cumbres por encima de los 1.500 metros de altitud, pues casi todo es monte público. Hay muy pocas fincas privadas. Eh, si recordáis, pues cuando se, se terminó la actividad minera... En Bacares y, y en Mena, eh, pues, prácticamente se despobló toda la sierra, todas las aldeas que había por allí, eh, muchas de las tierras, pues, se expropiaron, el ICONA de entonces, que era el Instituto de, de Conservación de la Naturaleza, pues, hizo repoblaciones forestales y, y bueno, pues, es una ventaja el hecho de que, de que sea un monte público, con lo cual, pues, si las administraciones, las instituciones, por eso es tan importante que los ayuntamientos se impliquen, pero también la Delegación de Medio Ambiente, la Diputación… Eh, si tiran para adelante, pues facilitará mucho las cosas. Pero es que además, eh, el, también el, el hecho de que el pinar eh, pues fuese de repoblación y ahora empiece a, a verse un poco que, que, hay, que hay que hacer un manejo de, del monte, es decir, que no es solamente plantar y dejar ahí que los árboles tiren para adelante, sino que hay que pues hacer entre sacas, hay que hacer limpieza y tal, y eso al final lo que, lo que permite es que se vaya regenerando, que vaya habiendo biodiversidad, que vayan apareciendo otras especies y que vaya recuperando la fauna y flora que, que, que estaba, había desaparecido en un primer momento. Entonces, en esa labor pues, está muy implicado Cerval, que está que es lo que estaba diciendo eh, Belén, de, de hacer ese proyecto conjunto para... Eh, pues crear como... Islas, de ellos le llaman islas de biodiversidad, ¿no? que son eh, espacios a lo mejor de unos 10 metros cuadrados, con una alambrada para evitar que entren los, sobre todo los mamíferos eh, y los roedores y tal. Y, y ahí se plantan, pues sobre todo aromáticas, que atraen a los insectos, pues, polinizan eh, las abejas y que permite luego que se disperse y que se vayan creando, pues a partir de esa isla vayan que, generándose una biodiversidad que, que en muchos sitios había desaparecido, es decir, una, una idea maravillosa. ¿no? Y yo quería también terminar con Belén, eh, porque una de las cosas en las que están implicados los alumnos, y ahí es donde también, como decía antes la madre, Ana Belén, eh, se ve la madurez de, de los, los alumnos y la alumna, es las charlas que, que están dando en, en centros educativos, empezaron en su propio centro, Convenciendo a sus compas, pero ya están yendo a otros centros. Y es que hasta el título es, es chulo. ¿eh? Persigue tus sueños son eh, charlas de educación ambiental, donde los propios alumnos y alumnas de Tíjola, que están todo ese conocimiento que van eh, adquiriendo, todas esas experiencias, la, la comparten con compañeros de otros centros. ¿no? Y ya habéis estado, pues tengo aquí en Tíjola, bueno, en Tíjola, por supuesto, en el CEI también, en Bacar, en Vallarque, en el Hijate y en Serón. Y bueno, me imagino que que seguirán, ¿no? El, eh, sí. Cuéntanos un poco, es decir, ¿cuál es la, cómo ven, viven los, los, los alumnos esa, esa experiencia, ¿no? De contarle a sus propios compañeros o a, a otros compas de otros institutos y otros colegios eh, lo que ellos están viviendo y meterle ese gusanillo también para que quieran participar en este proceso. Pues a, a ellos les le encanta esta experiencia. Eh, estuvimos también en Macael. Eh, hemos destinado parte de los premios que tenemos ganados en los desplazamientos, porque es un handicap y otro el horario. Eh, tiene que coincidir dos cosas, pillar quizás la hora que tienen conmigo de clase y el recreo, porque así disponer de hora y media y poder desplazarnos a los centros educativos para que intentas que el alumnado pues no pierda clase de otras materias. Así que este año ese tema lo hemos tenido un poquillo más olvidado porque hemos tenido que planificar muchas cosas, pero lo queremos retomar a otro año. También os quiero dar una buena noticia, que hay una asignatura en primero de bachillerato que se va a llamar Educación Medioambiental y Parque Natural Sierra de los Filabres. Hemos conseguido ponerle ese nombre. Y, y no, estamos muy contentos porque gran parte del alumnado de Cultura Científica de cuarto de la ESO pues a otro año va a cursar eh, la asignatura de Parque Natural Sierra de los Filabres y este alumnado de cuarto de la ESO ha hecho una guía de plantas, las plantas más comunes por pisos bioclimáticos que la han terminado pues a final, a finales de junio, entonces no nos ha dado tiempo de que esa guía llegue a ningún sitio, pero pues, también la publicaremos. El año que viene le daremos un repasillo y la haremos llegar al que venga a visitar la zona. Estáis creando cantera porque, lógicamente, el alumnado pues ya en segundo de bachillerato abandona el instituto, eh, se va a la universidad va a hacer formación profesional, en fin, o a, a otros centros que tendrán que ser... Andrés sea de Almería o otros otro, otro que, que dejan de estar ya en el pueblo físicamente, aunque vengan los fines de semana. Pero sus hermanos, sus compas, sus vecinos y tal, son los que van enganchando, es decir, los que entran en primero de la ESO, en segundo y tal, vez que, que ahí hay un, un relevo generacional. Y, y bueno, pues también el alumnado de primero de bachillerato que es un poco el más madurillo, porque el segundo, los de segundo ya pues tienen que estar preparando la EBAU y tal, ya están compensando pensando en sus carreras, lo que van a estudiar. Pero los de primero de bachillerato hacen aire puente entre los pequeños y, y los que abandonan, ¿no? Entonces. Eh, Está haciendo un trabajo magnífico. Eh, yo quiero recordar que, que aunque se part, partió de una asignatura, de, como, como tú decías, de, aprovechando pues algunas optativas que, que hay en, en bachillerato, le habéis dado el enfoque ese de, de estudio del entorno, eh, habéis conseguido mmm, concienciar al alumnado de la importancia y del valor que tiene todo lo que les rodea, que a veces pues eh, tiene que venir gente de fuera a, a a hacértelo descubrir, porque como lo ves todos los días, pues no la echas cuenta de que eso sea importante, ¿no? Pero no solamente eso, sino que yo que ya llevo pues con vosotros, ya este es el, el noveno programa, cuando he hablado con, con el alumnado, eh, una de las cosas que más me ha, me ha alegrado es verla, la ilusión con la que están, eh, incluso pensando que su futuro puede estar ligado a a quedarse ahí en el pueblo eh, en, trabajando en actividades relacionadas con, con la generación de empleo que pueda producir el, la declaración de parque natural. Vienen actividades deportivas, con naturaleza, en, en, con empresas de, de productos de, de la tierra, en fin, mil cosas, ¿no? Teletrabajando también desde allí, pues, si hay buenas condiciones de, de línea eh, wifi y tal. Entonces están pensando ya no solamente en aprobar la asignatura, no solamente en pasárselo bien, no solamente en la excursión, sino también pensando que su futuro puede estar en estos pueblos que recordemos son los de la, la Almería vaciada y la España, la España eh, que se que está quedando sin población, lamentablemente, ¿no? Entonces el hecho de que el alumnado pues eh, entre en esa dinámica magnífico. Sí, pues es verdad, como tú bien has dicho, eh, Almería, gran parte de toda esta comarca de Filabres es la España vaciada, porque quitando cinco municipios que quizás tengan entre 2.000 y 10.000 habitantes, la mayoría tiene 300, 120 habitantes, entonces pues el alumnado eh, es asombroso el amor y la necesidad que tienen de proteger su entorno, porque a ellos les gustaría, como a todo el mundo, Quedarse a vivir en sus pueblos. Eh, la gente, sobre todo de Tijola, que son con los que yo más contacto tengo, la verdad que son todos unos enamorados de su pueblo, para ellos lo mejor es su pueblo. Pero luego que la zona es muy desconocida, pero que la zona es preciosa, porque yo estuve, ayer venía de viaje de Córdoba y yo no veía allí más que montes de olivos, de girasoles. Y entonces eh, en un momento pensé, digo, hay que ver qué suerte tenemos nosotros de vivir en un sitio donde hay sierra. Eso no lo pueden tener la mayoría de Andalucía ni de España no lo tienen. Viven rodeados de campos de olivos, de cultivos. Pero vivir a la falda de una sierra, muy poco lo tienen. Y yo estoy muy orgullosa de mi alumno por querer defender su territorio. Creo que son de los pocos que quizás tienen esa necesidad y ese compromiso. Y también estoy muy contenta con todas las familias que lo apoyan y nos apoyan a los pocos docentes que estamos en ese tema. Están, están contagiando esa ilusión a, pues, a personas mayores, a su entorno, a, a sus eh, autoridades municipales y, y eso, es, eso es muy importante. Voy a tener que terminar porque me están, me están llamando por teléfono, pero sí que quería eh, acabar con Ana Belén. Porque tiene la suerte de una privilegiada, porque aparte de que, de que como ella decía al principio en la presentación, de que hace actividades de la naturaleza y, y eso le hace pues, que esté más concienciada, y seguramente su hija, eh, Laura, pues de, de esas vivencias de su madre, pues también habrá cogido fuerza e ilusión. ¿no? Pero tiene es una privilegiada, porque digo, su hija está en segundo de la ESO, es decir, que tiene todavía cuatro cursos por delante va a seguir ahí empapándose en tercero, en cuarto de la ESO, en primero y ya en segundo de bachillerato, es decir, que, que seguramente cuando dentro de unos años haga, bueno, <laughs> hagamos una webinar en la que ella sea protagonista o, o compañero suyo, pues contará, decir, cómo ha ido evolucionando, cómo desde cuando llegó y esto que es, y, bueno, pues voy a apuntarme porque si hay una excursión, se sale y tal, a la vez, pues venga, vamos a ver lo que es. Pero así como un poco con, con reticencias, ¿no? La, esa al principio, cómo eh, van ilusionándose incluso mmm, de Leng, el, el alumnado antiguo que ya de hace dos años, hace tres años que empezó con el proceso, que ya no está allí, que a lo mejor están estudiando fuera y tal, eh, se reencuentran ¿no? cuando llegan ahí al pueblo y, y me imagino que, que quieren saber cómo va eso que ellos iniciaron y en qué fase se está, ¿no? Pues... Sí, yo creo que se reencuentran y que se cuentan la experiencia con cariño y, y los que ya no la han repetido por circunstancias porque están fuera con nostalgia y los que la han repetido yo pienso que van a querer repetir y, y eso con nostalgia y cariño de vivir una experiencia tan especial y tener la oportunidad de poder vivirla, que eso es importante. Gracias a personas que, que lo hacen posible y que lo promueven, porque bueno, esto es una actividad que, que no es solo salir al campo a pasear, ni es, esta actividad conlleva mucha coordinación, mucho desarrollo, mucho trabajo, mucha cohesión entre los entre las distintas personas, eh, entidades que, que, que lo hacen posible y que invierten en esto, y que sin estas personas no no sería posible y la verdad es que es de agradecer porque enriquece muchísimo sobre todo a la gente que, 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 el, que lo vive y, y al entorno y a las poblaciones que digamos que pues que, que, que dan su apoyo y que nada estupendo pues Belén despide tú ya el bueno, pues yo os doy las gracias a todos por hacer estas videoconferencias posibles, por tener esta documentación. Ahí ya se va a quedar para siempre y os deseo un feliz verano y que tomemos todas fuerzas para que otro año podamos seguir haciendo actividades e iniciativas como este curso, incluso más. Y a ver si tenemos suerte, ganamos algún concurso y seguimos teniendo dinero para tirar para adelante. Carlos, retomamos en septiembre, ¿no? Volvemos en septiembre, sí. Y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, que estáis llevando a cabo. Eh, ya se escucha, yo ya he escuchado, oye, se está hablando de que sea parque natural, una gente de un instituto, la gente joven de la, de la sierra. Lo estoy escuchando por diferentes diferentes bocas de gente que no, que no tiene nada que ver. Así que nada, enhorabuena porque se está corriendo la voz, que es lo importante, de, de la gente, no, del pueblo. Y nada, y felicidades y nos vemos en septiembre, sí, seguro. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Buen verano. Igualmente. e mm.